Señora Contralora Marta Acosta Zúñiga, señor Subcontralor Bernal Aragón, funcionarios de la Contraloría General de la República, responsables de la organización de este Onceavo Congreso, estimados funcionarios y funcionarias de diversas instituciones, amigas y amigos todos. Como presidente del Congreso, tengo el honor de dirigirme a ustedes en un momento crucial en nuestra historia, eh, un momento en el que la integridad y la ética se erigen como pilares fundamentales de nuestra nación. Hoy nos congregamos con un propósito claro, trazar un camino hacia un mañana en el que la integridad sea la norma y la corrupción sea la excepción. La corrupción no solo atenta contra nuestros valores fundamentales, sino que también socava la confianza en nuestras instituciones y mina los cimientos de una sociedad justa y equitativa. Para abordar esta problemática de manera efectiva, debemos priorizar la prevención. La prevención es la piedra angular sobre la cual edificaremos una sociedad resistente a la corrupción. No basta con perseguir y castigar a los corruptos después de que han cometido sus actos. Debemos erigir un sistema que desaliente y suada la corrupción desde su raíz. La prevención implica una cultura de transparencia, responsabilidad y participación activa. Se trata de fomentar la educación y la conciencia en la sociedad, de empoderar a los ciudadanos para que sean vigilantes y denuncien cualquier acto sospechoso. La prevención radica en establecer controles efectivos para garantizar la rendición de cuentas y en promover una gestión pública eficaz y ética. Además, la prevención exige un compromiso firme y constante de nuestras instituciones. Es esencial que trabajemos en estrecha colaboración con otros poderes del Estado, la sociedad civil y el sector privado, para asegurar que nuestras acciones sean coordinadas y efectivas. No podemos dejar de lado la ética, concebida como el arte de la prudencia. Nos insta a actuar con discernimiento y sabiduría en cada paso que damos como funcionarios, como ciudadanos nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones, a considerar las consecuencias de nuestras elecciones y a actuar en beneficio de toda la comunidad que representamos. La ética, siendo el faro moral que guía nuestras acciones, desempeña un rol esencial en la prevención de la corrupción. Es en la ética donde encontramos el cimiento de la transparencia y la honestidad. Al, al abrazar la ética como principio rector, fortaleceremos nuestra determinación para resistir la tentación de la corrupción. Es la ética la que nos impulsa a actuar con integridad, incluso cuando nadie nos esté observando, a tomar decisiones justas y responsables en cada paso del camino. Cuando incorporamos la ética en nuestro tejido social y trasladamos a nuestras instituciones y la trasladamos a nuestras instituciones, establecemos una barrera infranqueable contra la corrupción, edificando así una sociedad que se niega a comprometer sus valores por intereses personales o ganancias ilícitas. Hoy, como presidente del Congreso, reafirmo nuestro compromiso inquebrantable con la prevención de la corrupción. Nos corresponde liderar con el ejemplo, promoviendo una conducta ética y transparente en nuestras acciones diarias. Nos corresponde legislar en pro de mecanismos de control y supervisión más efectivos. Nos corresponde alentar la participación activa de la ciudadanía en la lucha contra la corrupción. En este foro espero que se encuentren las ideas y estrategias que ayudarán a diseñar políticas integrales de prevención de la corrupción. Gracias por su compromiso y dedicación a esta causa. Juntos estamos forjando un camino hacia un Costa Rica más ética, más justa y más próspera.